que nos ayuden en el Congreso para poder modificar lo de la veda de los pozos de agua, sobre todo en la región carbonífera, en la región norte. Son pozos de agua, pero de abrevadero, no pozos de agua para consumo humano o de volúmenes muy grandes. Son de una pulgada de extracción de agua, de papalote en su mayoría. No es que se pierda recurso, pero se corre el riesgo de que muera el ganado por falta de agua. Ese es el riesgo. Tienen que modificar o cambiar dónde estaban instalados algunos papalotes para ponerlos en otros lugares. Si accedieron a programas o están metiendo más ganado, más cabezas de ganado, pues obviamente que tienen que cambiar sus pozos. Y ahorita está la veda que no les permite, o algunos están que no les quieren renovar la concesión. Ese es en ese sentido, es para apoyarlos en la cuestión de la producción. Ya lo hicimos a la Comisión Nacional del Agua, esto es al Congreso para que quiten la veda, o al menos en algunas partes del estado, para que no sea generalizado. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.